Hola, hola, guapetones. Él es Vladi. Ella es Marta. Y os traemos el vídeo de... Reaccionando a Zasko y Ricto. Versus Trueno y Replic. Chicos, ya sabéis, tenéis que ayudarnos a llegar a los 30.000 suscriptores. Somos un poquito pesaditos, pero lo hacemos todo por vosotros, ya lo sabéis. Os complacemos en todo lo que queréis y por eso necesitamos esa cifra de... suscriptores para hacer incluso más de lo que nos pedís. Así que... dentro vídeo de este batallón. Quiero vamos a ver, vamos a ver. O sea, son unas duplas guapísimas. Una española... Ricto es de... Oh. Primera batalla es... Ricto y Zasko. Ricto y Zasko va a ser en español, pero Ricto peruano, si no me equivoco, para matarme. Si mataron alguna vez a él, que solo me matáis a mí. Es 50, vamos, guapa. Vamos a ver, vamos a ver. Mira aquí ya la gente, Trueno, Trueno. Zasko ahí saliendo, dándole caña. Ahí pegándose al pecho. Dice, hola, Zasko. Y la gente ahí, Trueno, Trueno, Trueno. Poned por aquí, brothers. Poned por aquí, brothers. Oye, gracias, oye, pero Replic, ver otra vez a Replic es una alegría, así que Replic Trueno es aún más alegría. Pero esto es de ahora. No, de ahora no. Ah, porque el Replic no está así, ahora. Os lo digo, pero que lo sigo. Instagram. Seguimos en Instagram, está en la descripción. De descripción. Bueno, siempre lo dejamos por aquí. Antes con una temática diferente para cada pareja. Y un beat clásico, boom bap. Boom bap. Y una segunda ronda con 1:20 por pareja a doble tempo, sin temática. ¿Quién parte? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, misionero Paco? Me gusta, me gusta. Va, misionero se entromete porque tiene que hablar él, es el top. Obviamente. Mira, monedita ahí, a lo fútbol. A lo fútbol. No, Ricto es chileno. Chileno, sí. Chileno, papi es chileno. Ahora que le he visto la cara, chileno, 100%. Ay, esa ¿y esa moneda? Que son pesos. ¿De dónde es? Vengan acá. Queremos saber de dónde es esa monedita. Ay, sinceramente, a mí Ricto no me gusta mucho. Vengan acá. Es muy bueno. Vamos a ver, verlo, pues vamos a ver qué combinación dale, dale. Se hace. Arranca esto no, loco. Replic te pone ay, en la base. Es que lo quiero tanto, de verdad, y no lo conozco. Mira, ahí ya se pone de árbitro, el misionero de árbitro. ¡Oye! ¿Cómo estamos? Míralo. Me recuerda a Zetangana, jurado. ¡Ahora sí! De la cara y todo. Pues sí, sí, el tío. Un aire. Un aire bastante aireado. ¡Tenemos la temática! ¿Ya está bonito la temática? Ok, ¿podemos el tipo de la temática? Ok. Somos... perdón, si escucháis un ruido de... gusta el referee, tú, nuestros vecinos. Ok. ¿Estamos listos? Todos ready. La temática va a salir cuando arranque el tiempo, ¿no? Sí, pues okay. Va, pues arranca el tiempo, ¿no? Cuando salga el tiempo, Zasko. ¡Ahora Zasko. Sí! ¡México! 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 Nosotros estamos en España, pero lo mismo. ¡Están listos! Como si estuviéramos en la... ¡no nos escucho! ¡Están listos! ¡Are you ready! Vamos, viajes. Temática viajes, papi. Pues vamos a viajar. ¡Se lo damos en 3! ¡Uno, yo tengo en exceso, pesos llegan de la NASA porque tengo el progreso y eso le sobrepasa. ¿Sabes por qué tengo un flow en exceso? Mi mensaje es un viaje de regreso para casa. Yeah. Acribillo, te mata, saco el cuchillo directo a tu garganta. Estos vienen de un viaje, déjame ir, parece, porque me trajeron a dos niños ratas. Niño rata que a mí no me valen. Ey, las manos arriba que rompo portales. Fumo hierbas tales que abren portales tridimensionales. Acompáñame en mis viajes astrales. Oh, porque mantengo la esencia. Siempre que rimo lo hago con inteligencia. Hago el viaje a la conciencia. Estos dos tienen menos calles incluso que Venecia. Este es el mensaje que empieza a rapear. Deja que la encaje solo con sonar. Eres un ultraje a la forma de rapear. Si te meto un viaje no te vuelve a levantar.
¡Total! Es un trámite el flow, yo tengo la rapidez y también el punch. De vuelta al viaje, al quinto escalón, que nosotros aquí estamos en pirámides de Kiops. ¡Toma! Esto pero es muy listo, Rizzo. Sí, sí, es verdad que muy tú solo listo. Te nutres de la guerra. Ten cuidado que te supero. Vas a hacer no, un viaje, pero al núcleo de la tierra. ¡Oh! ¡Al núcleo de la tierra! Me rompo el glúteo hoy día esta perra. Se van de viaje a Argentina porque son tan malos que hacen llorar hasta el sol de su bandera. ¡Uy, uy, 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 uy! Se metió aquí con la bandera de Argentina, con la propia bandera de Argentina. Es muy bonita, por cierto. Es muy bonita, por cierto. Es una de las vamos, vamos a ver, vamos a ver. Cómo habla, cómo se mueve en el escenario con Trueno. Es que tiene una manera tan con el padre del Trueno, uno está compitiendo contra Trueno. Esto no es una superstición. Yo tengo un superdón, te supero, rompo tus úteros. Calcula los números, soy energúmeno. Superstición, magia de Dumbledore. Ey, yo, este se me cree monstruo. Por favor, si le voy a romper el rostro. ¿Te gustan las técnicas, monstruo? Tienes supersticiones, superstición, rapear contra nosotros. Es superstición y no hay regreso por donde provino. Yo te lo explico así en sonido. La superstición, pero no estoy escondido. Bueno, ya me cansé, o sea, acabó en tu cara. Así que no me digas que no vas a hacer nada. Hijo de mil putas, no sueltes la preparada. Esto no es una superstición, es una super chingada. Oh, ahí sí, Trueno. Te lo voy a explicar en el patrón. Mi don no es una superstición, una super institución de flow. Bow de flow, go home, disparo. Yo tengo todas las métricas. Vos sos un rapper malo, hermano. Gano con mi esencia. Hijo de mil puta, estamos en Latinoamérica. Con Super Superman, el criptonita de tu métrica. Muy bien, no, a ver, escalón. Eso es una superstición, una suposición de algo que no vio. Tus ojos no vieron. Eso se llama dejarse guiar por el ego. ¿Qué? Madre dejarse mía. Guiar por el ego, por o sea que van a terminar ciego, no van a rapear contra Trueno ni en pedo, porque no me sé la regla y ya me estoy ganando el juego. Toma. ¿Has visto? No sé si te has fijado aquí, va la gente con bandejas llenas de Coca-Cola por todo el público. Plan de Coca-Cola, Coca-Cola. Pues yo me he fijado. Como en América, ¿no? Es que pelis, como ¿no? Perrito no hemos, caliente. No hemos estado, no hemos visto por películas. Vamos a ver, lo que yo estoy viendo, que el público no está como que mucho con Trueno y Repi, pero que, a ver, también les han puesto una temática, les han puesto una temática un poquito más complicadita y lo han hecho muy bien. Y ahora libre, libre. Ella siempre será... ¡Libre! ¡Con las manos en el cielo! Mira, Vasco, ahí motivado a full. Eso es bueno. Hay que sacar motivación, ¿no? De algún lado. Si hay que automotivarse, se automotivará. ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¿Sabes que lo hago 20 kilos porque pegan contra el barrio? La base no se escucha, me parece que es lo necesario. Si a vos antes te partí como adversario, el entrenamiento que venís a hacer al escenario, papi, no es al barrio. Por favor, qué mal que se escucha el sonido. Por favor, mal que se escucha tu rapero de estanido. No van a ganar el partido que vas a rapear contra mí. Hijo de puta, va a vos te va mal. Es como el fútbol porque en España seguro se va a ir en primera en todos los mundiales. Ah, se va en el mundial. Mi talento si te fundía bailando cumbia. Voy matando a los dos que estén en pugna. No estén en punga. No dejen que mi arma desenfunda. Que les dispara aunque tengan los nervios de punta, hijo de puta. Voy partiendo así lo que me nutre. Mente activa, yo no dejo que mi bombilla se funda. Quien desenfunda, armas que te disparan en la cara, nunca se avala. Yo sí traje mi pala para acabar quien escapa.
porque se expande. Me parece que te la da de bueno, pero contra trueno no sos tan grande. Y tus métricas que no te salen, esas las hacía réplica cuando estaba en pañales. Brother, no contar con mí. Ñampa, lo vas a competir. El sonido es una mierda, es una mierda. Más que tu MC, vos tenés la de Kutan Clan, pero no estuviste en ese país. Así que sacate el cifra de rapper porque vos no sos así. Es una puta mierda, ¿eh? O sea, hay que no pasa nada, lo más importante es que se los escuche top. ¡Vamos! Sí, pero sin sonido ellos no saben. Claro, porque no escuchan al igual bien y claro, no puede ahí meterse a la base. Barrito acaba, a ver, ¿cómo acaba la cosa el interrito? No acabará aquí. Dejo mal, trecho crío, van derecho al río. De hecho yo me río, porque el cielo es el techo mío. Oh, yo te echo en este lío. Hablan del mundial y son como Leo Messi, porque son dos pechos fríos. Les gusta la tibia rara. Yo, mi puta familia es clara. Fíjate réplica si la puta envidia es mala. ¿Qué vienes a hablar de libertad a William Wallace? Yo te complico, te forico con el sonido bonito. Mi talento yo, bonito. Es Trueno su seudónimo, pero este Olimpo solo Zeus lo dominó. Que detona, este puto bien no viene por la apariencia, pero vengo con mis neuronas. Dijo que les troda toda apariencia. No es broma, mirar qué referencia. Eres libre de persona, pero preso de conciencia. Uy, eso es muy bueno. Siempre con réplica de estos temas, a ver cómo responde. Yo te choco la verdad cuando yo canto, yo te toco. Tengo técnicas, yo hoy día lo dejo roto, porque el réplica nunca podrá con técnica de un terremoto. Joder, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Muy bien, ¿eh? ¡Momento! Sabes que ahora mismo en la puta cárcel yo te meteré pa' dentro. Por eso hasta el día en el que acabes muerto. Lucha por tu libertad, que todavía estás a tiempo. Una pequeña trabada, pero bueno. ¿No? Tú cuéntanos lo que ha querido decir. Get ready, ciudad de México, get ready. Ay, rápido, esa cara triste. Ready. Muy bien. Ok. ¡Jurados! Como que vamos a ver. Está así pues. Como muy chof, el réplica y el trueno. Está bonito. No sé, aquí al igual ya su amistad ya se fundió, ya no era la misma. Uno. A ver. Estás correcto. Es que sí que ha parecido que Trueno no ha estado del todo en el nivel, ¿no? ¿Sabes? Entonces. Sabiendo cómo es Trueno, sí que es verdad que podría. Bueno, y Replic, porque Replic también es muy, muy. Para mí, bueno, ya sabéis que me encanta. Es también muy, muy, muy bueno y tampoco ha estado al nivel para mí. Y aparte que yo, por lo que me ha dado la sensación, también el público ha influido también un poco, ¿eh? Pero sí que es verdad que se los han comido a Zasco y Ricto y que la música era una mierda, también es verdad. O sea, la base. Pues nada más que añadir, chicos. Esperemos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.